Hola, bienvenidos a Naxos, esto es Música Clásica. Hoy vamos a estar hablando con la violinista boliviana Neysa Copa acerca de su nuevo álbum en donde interpreta obras del compositor italiano Giovanni Battista Fontana. Esta grabación fue realizada para el sello Brilliant Classics y comprende las sonatas completas para violín y bajo continuo de Fontana, y Neysa Copa es la solista y a su vez dirige el ensamble barroco Lux Terrae. Cabe aclarar que esta grabación ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Para este podcast tuve el placer y el privilegio de haber podido entrevistar a la solista Neysa Copa, y aquí va su presentación personal, y también nos habla acerca de su carrera artística y sus estudios musicales en La Paz y también en Italia, en donde se ha perfeccionado con grandes maestros. Bueno, soy Neysa Copa, violista boliviana. Nacida en La Paz, empecé el violín a una edad no muy temprana, pero con la ayuda de mis maestros pude ir bastante bien, rápido, digamos, subir en una musical ya como concertista, tanto que apenas tocaba un año ya di conciertos. También en Bolivia, donde me he formado al principio, he participado por varios años como violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y luego, gracias a la Orquesta Sinfónica, he ganado también varias becas. Siendo muy joven, he ido a Estados Unidos y siempre becada, porque para un boliviano es siempre complicado estudiar un instrumento al extranjero, porque Bolivia es uno de los países que tienen más dificultades económicas. Y luego también he estudiado en España, y siempre gracias a la cooperación española me ha permitido trasladarme por primera vez a Europa, donde he podido completar mi formación como violinista, digamos, como le llamo ahora, moderno, violino moderno, hasta finalizar mis estudios. Cuando he terminado en España, decidí nuevamente incursionar en un máster en Estados Unidos, y gané un assistantship para hacer un máster en la Universidad de Florida, donde al mismo tiempo conocí el mundo de la música antigua como desde un otro punto de vista. Yo sabía que existían los manuscritos, que había toda una serie de música, pero en su tiempo tal vez no me llamaba la atención. En cambio, yendo a Florida, la Universidad de Florida es una de las universidades más importantes para la ricerca, es decir, la investigación. Y gracias a esto, pues, incluido inclusive en mi tesis, la música que llegaba de Europa en la época de las misiones jesuitas, y que
nacía de los indígenas que vivían propio en las misiones jesuitas de la época. Esta música me interesó porque desde un punto de vista personal me identifica con un sentimiento en el que yo me siento como portavoz de un tipo de música que no solamente es de digamos, autóctona como del lugar, sino que tiene unas raíces que al mismo tiempo nacen en un sitio lejano, digamos, que yo soñaba siempre de ir cuando era pequeña, porque el violín, todos decían, ah, el violín, pero es europeo, es un instrumento difícil, es un instrumento Paganini, todo esto, que cuando uno dice violín en Latinoamérica le suena al oído. Entonces yo descubrí que había una especie de ligamen, digamos, entre una unión entre dos culturas también diferentes, pero al mismo tiempo unidas por el sentimiento humano, digamos, de querer acercarse a algo que podría ser Dios, que podría ser el universo. Y esa búsqueda es que me ha llevado a estudiar digamos, la influencia de la música italiana y inicialmente la música española, pero haciendo la recerca yo pienso que una gran influencia de la música de las Misiones era italiana. Y también por este motivo es que decidí de transferirme a estudiar en Italia. Después de terminar mis estudios de la maestría en Estados Unidos, decidí abrir un nuevo episodio de estudio en la música de música barroca, que llamamos música barroca, pero que no se refiere solo a un periodo histórico barroco, sino más allá, incluye mucho más antes, digamos. Y me mudé en Italia para buscando esto que esta unión que he dicho existía entre las dos culturas. Gracias a una beca de la que gané una beca de la cooperación italiana, pude mudarme a Milán para estudiar con grandes maestros en la Escuela Cívica Claudio Abbado, Academia Internacional de la Música de Milán, reconocida así. Y donde estudié primero con el maestro Stefano Montanari y luego también con el maestro Enrico Nostri, que son dos grandísimos músicos conocidos mundialmente y que me han ayudado tantísimo para poder encontrar esto que buscaba, que es una sensibilidad musical, tanto con el instrumento, un lenguaje que nace del interior y que va hacia al público a través del instrumento, digamos. Y además de esto, de no solo la técnica, el virtuosismo, sino el estudio filológico de los manuscritos, de las partituras de la época, y también el conocimiento histórico de cada periodo particular, de sociedades diferentes. Geográficamente, inclusive hablando dentro de Italia, de la época. Y luego he terminado mis estudios con Enrico Nostri, con quien hemos estudiado muchos años, y después hemos también tocado juntos, compartido escenario, ya sea como alumna, ya sea también como intérprete, y otros, mis otras actividades como paralelas, como siempre con la música. Vamos. Giovanni Battista Fontana vivió entre los años 1589 y 1630
Y esto es lo que Neyza Coppa nos comenta acerca del periodo y sobre todo de la vida de este compositor poco conocido. Giovanni Battista Fontana, que nació en Brescia en 1589, que fue un compositor virtuoso de violino. Hablando un poco para entender, digamos, el lenguaje nuevo que el cual queremos presentar con el disco, ¿no? Al principio del siglo XVII, la música se vio sacudida por una fuerte ola de renovación del lenguaje a raíz de la naciente ópera, lo que lleva a los compositores de la época a buscar nuevas soluciones técnico-expresivas a este instrumento. Con este fin, sobre todo para situar el violín, en este caso, en un espacio sonoro, teatral, inclusive apto para expresión de los afectos. El violín fue el instrumento principal en esta gran ola de renovación musical, precisamente por la capacidad de igualar la voz humana y la palabra en cuanto a expresividad y capacidad de mover esos aspectos con referencia a las pasiones humanas. Y en ese tiempo, virtuoso era considerado quien sabía imitar con su instrumento los rápidos acentos que se imitan en la chente, que en este caso no refiriéndose a la dulzura, la tristeza, la alegría, la ira, y con todo esto generar asombro en el oyente. Fontana era activo en Brescia, en Roma, en Padova y Venecia. No hay muchas noticias biográficas de él, lamentablemente. Sabemos que murió a la edad de 41 años en la epidemia de peste de 1630. Su fama, sobre todo, se debe al corpus de sonatas editado como obra póstuma por Giovanni Battista Regina, que es precisamente esta colección que presentamos con el disco. Su música se inspira al estilo de la sonata italiana de su tiempo, construida con alternancia de secciones líricas, danza y contrapuntística, renovando el lenguaje en el sentido del virtuosismo técnico, instrumental y expresivo. Para finalizar, puedo decir que, como escribió Giovanni Battista Doni, entre todos los instrumentos musicales, la naturaleza del violín es maravillosa porque no hay otro que expresa mejor la voz humana en el canto, en la palabra, imitando las pasiones, de acuerdo a por qué se ha tocado, se dice, los instrumentos al ritmo de causar estupor. Ahora Neyza Coppa nos habla acerca de cuál fue la aproximación artística que realizó para grabar estas obras y también nos comenta acerca de estas muy interesantes sonatas, y esto fue lo que me dijo. Para este disco nosotros hemos escogido, sobre todo hemos buscado hacer un orgánico, digamos, un orgánico se refiere a cuántos instrumentos tocan, cuántos acompañan o no al violín, ¿no?
y hemos buscado sobre todo una variedad en las 18 sonatas. Las 18 sonatas están compuestas de sonatas por el violín y basso continuo, pero hay también algunas a dos violines con basso continuo y una a tres violines con basso continuo. Nosotros hemos dividido en dos partes el disco 1, hemos hecho un grupo en el que básicamente tocamos todo, todo es para un solo violín con continuo, y hemos buscado un timbre diferente para cada una, utilizando instrumentos tipo en unas hemos visto el órgano, en otras el clavecín, en algunas la teorba. Y así, en cambio, la viola está siempre presente, la viola, la gamba. Nuestro interés, digamos, de buscar una sonoridad diversa era porque pensamos que en la época era así, precisamente así. Porque muchas veces los instrumentistas de época a veces se reunían un momento antes y decidían al vuelo quién estaba presente tocaba y no entonces ningún problema, digamos. Inclusive los instrumentos eran intercambiables. Por esto mismo en la nota de Requina dice 18 sonatas, pero no dice que sea solo para violín, dice o corneto o otro instrumento similar que abre la posibilidad a utilizar otros instrumentos. Por este motivo, en el disco 2, no solamente hacemos dos violines con continuo, sino también tenemos la utilización del flauto dulce para algunas sonatas en las que toca el canto dúo, digamos, es el segundo canto. Y básicamente nos ayuda a dar esta sonoridad que estábamos buscando, que cambia en el que tenemos un instrumento de la corda, al mismo tiempo que un instrumento de viento juntos, y te da a cada uno particularmente un afecto diverso, digamos. Para el segundo disco también hemos utilizado en el orgánico, en el basso continuo siempre, hemos invitado el fagotto, digamos, un instrumento que era muy predilecto de Fontana y nos ha ayudado a lo mismo a acercar el timbre, digamos, del instrumento de cuerda al instrumento de viento y de alguna manera darnos una especie de cuerpo diferente. Por ese motivo pienso que sea una integral en la que tenemos tantos colores de música y tantísimos aspectos y al mismo tiempo ya Fontana había escrito todo, digamos, nos había dejado toda la música como el esqueleto de las obras y nosotros le hemos dado vida, no solo, es otra cosa que quisiera mencionar, no solo tocando lo que está escrito, pero también hemos hecho nuestras propias dimensiones, que en la época era una normalidad, digamos, que cada intérprete por una nota larga ponía notas pequeñas, improvisaba, y lo improvisaba muchas veces o al vuelo, o si nos escribía aparte de improvisaciones. Se sostiene que, por ejemplo, la sonata 6, sean las disminuciones de Fontana, y esas, la sonata 6, la sonata número 2, son sonatas que son tocadas exactamente igual como escrito, porque se entiende por el manuscrito que son las disminuciones de Fontana, que eran seguramente ellas las que él hacía. En cambio, hay otras sonatas donde uno ve y hay simplemente notas grandes y que son necesariamente tienen que ser rellenadas de alguna manera. Nosotros hemos construido, digamos, hemos compuesto el relleno, por así decirlo, la ornamentación. Thank you.
También Ney Zacopa nos habla sobre el conjunto musical que dirige, que se llama Lux Terrae, y esto fue lo que me dijo. Lux Terrae es un grupo internacional con residencia en Italia. Somos todos músicos extranjeros, digamos, a diferencia del cembalista italiano, que viene de Marsella, y nace del encuentro entre el mío con Gabriel Marsella, que somos de culturas diferentes, países distantes, Bolivia, Italia, pero que nos ha unido este amor por ese estudio de la praxis filológica, praxis de la música antigua, y sobre todo instrumentos originales. Y hemos ideado esta formación sobre todo porque queríamos un grupo que se dedique y que se active en esta zona de Italia, en esta música. Todos mis colegas son expertos en música antigua y son graduados siempre ya sea de la Escuela Cívica de Milano, donde estudié yo, o en Palermo, o en Novara, en sitios... igualmente italiano, y compartimos, digamos, el gusto italiano por la interpretación filológica. Y bueno, el ensamble es expandido depende, digamos, cuando nosotros queremos hacer un repertorio que sea un poco más reducido, somos menos, cuando necesitamos hacer un orgánico más grande, digamos que incluimos más personas, y depende siempre de las obras que tocamos. Normalmente nos dedicamos al repertorio del 600 italiano, pero no quiere decir que no tocamos otra música, tocamos obviamente al 600, hasta clasicismo, que es un problema. Por otra parte, también nos estamos dedicando a profundizar en los manuscritos de la época del barroco colonial desde Latinoamérica. Y aquí, hablando de nuestros próximos proyectos, que nos gustaría hacer con un proyecto discográfico, con compositores siempre del barroco colonial que estaban en la zona del Virreinato del Perú, que es actualmente la zona de Bolivia. Fuerte agradecimiento a Ney Zacopa por esta entrevista concedida, y para más información acerca de esta y otras grabaciones, los invito a consultar nuestra página web www.naxosenespañol.com. No nos dejen de seguir por nuestras redes sociales. Soy Filip Adelfan y los espero en otro podcast de Naxos. Esto es Música Clásica. Chao.